Bienvenidos todos al primer día de transmisiones de este torneo. Nos saludamos junto al doctor García y a pesar de ser un eufemismo muy utilizado, en esta instancia los equipos empiezan todos iguales. De momento, la reputación y el estatus son irrelevantes. En este deporte cualquiera puede dar la campanada con una combinación de confianza en sí mismos y el apoyo de su afición. Dirán los viejos, una pelota en el campo, 11 contra 11. Las cosas están puestas. Escenas vibrantes. ¡Haaland! Será de manos. Doctor García, usted jugó muchos partidos, robó en varios, pero ¿quién será decisivo? Hace mucho que no veíamos regatear a alguien tan bien como a Vinicius Jr. Su jugada favorita es recibir pases anchos, a atraer a los defensas. ¡El impacto! ¡Gol! ¡De gol! ¡Gol! ¡Como él solo sabe hacerla! ¡Qué gol metió este muchacho! ¡Y ya empezó! Este hombre no se cansa. En cuanto ve una oportunidad, dice, de aquí soy y para adentro. Me da la impresión de que esa era parte del plan desde el inicio. Estaban buscando un error por parte del rival para luego mandar hombres al contraataque en cuanto les fuera posible. Y obviamente les está funcionando. No tardaron mucho en abrir el marcador. Toni Kroos. Un pase engañoso y no lo digo. ¡Vaya descuido! ¡Atención con el disparo! ¡Otro disparo! ¡Golazo! ¡Tremendo! ¡Qué gol! Ya ganan por dos. Se viene la goleada. Ese balón quedó para cualquiera. Y este la terminó empujando. Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. ¡Haaland! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡No hay quien los pare! Y en cuestión de minutos anotan una vez más. Una vez que retomaron la posición fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Realmente están metiendo mucha presión. Un error detrás de otro, totalmente innecesario. ¿En qué carambola estaban pensando? Ya lo puedo decir, partido liquidado. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Pases bien ejecutados. Fue fauleado y consigue el tiro libre. No sé, señor Martinoli, quizás esté fuera de su alcance, pero lo va a intentar y veremos al portero. Camavinga. ¡Gran jugada! De Bruyne. Hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Eso fue inevitable por donde lo veas. Es imposible lograr algo si tratas de pasar por ahí. Salió y saque lateral. Desde ahí pueden vestir. ¡Atención que es Paco del impacto! Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Hicieron una jugada en corto. Toni Kroos. Impresionante, la grada se pone de... ¡Dispara! Se va afuera por la izquierda la pelota. Probablemente no es la mejor manera de buscar igualar el marcador, pero podría devolverle la vida a alguien.
linda pelota que bien lo vio. ¡Haaland! Ahí está el guardameta controlando la situación. Bellingham. ¡Qué buena salida! ¡Qué buen balón! ¡Una gran entrada! Es derribado dentro del área y el árbitro no tiene otra opción. ¡Es penal! A probar suerte desde ahí. Hay que tenerlos bien puestos para agarrar la pelota en este tipo de momentos. Estupenda salvada de Courtois. Valverde. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Intenta una incursión por la derecha. ¡Qué bien la paró! ¡Dispara desde aquí! La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Dispara largo! Y eso corta el flujo. Rüdiger. Toni Kroos. Y la controla Rüdiger. ¿Habrá una última sorpresa antes de que acabe esta mitad? Guardiol. La robó muy bien. Se nota que está al pendiente de todo. Vinicius Junior. Carga con todo por el flanco izquierdo. Pelota a la derecha. Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. No, no va a llegar esa bola. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Cuidado, que esta es muy buena. Lo derribaron en el área. Es un penal clarísimo. A probar suerte desde ahí. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Ha colocado la pelota sobre el punto de penal y todo está preparado. ¡Impresentable! Oportunidades como esa se dan solo una vez en el partido. ¡Qué fea manera de fallar un penal! Camavinga. Pase cruzado de Camavinga. Qué buen robo de balón. Metió el disparo. ¡Gol! La gente grita del estadio. Se quieren caer las tribunas. Un verdadero animal de rapiña. Agarró ese rebote y lo terminó clavando. Hay quienes nacen con estrella, señor Martinoli, como su servidor, y otros lamentablemente nacen estrellados, como es su caso. Estos muchachos son de los míos, nacieron con estrella. Siguen tratando de darle sentido a su juego. Mohamed Salah. Le gana como si estuviera hecho de hule. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police.
Substitution. Inicia el segundo tiempo. Seguro que el entrenador ya les leyó la cartilla y ahora tendrán que dar una buena respuesta en la cancha después de esa charla. La tiene y se abre el espacio. Recibe el pase en zona de peligro. Vinicius Junior. Más les vale hacerlo bien y rápido. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Camavinga. Modric. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. De Bruyne. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Rodrigo. Cañonazo de Vinicius Junior. Y eso no va a hacerles ningún daño. No era fácil de controlar la pelota, al final lo logró hacer y en el momento más sencillo la mandó a cualquier parte. Haaland. Rodri. Arremete y le saca el balón. Pase al hueco. Un toque inteligente. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Es un pase espantoso. ¡Joselu! Bellingham. De Bruyne. Ferran Torres. La juega hacia el extremo. Ahí está el pase. Puede ser bueno. Esta vez no funcionó. Camavinga. La controla Tchouaméni. Y la controla sin complicaciones. Qué buena coordinación. Guardiol. Sucesión rápida de pases. Mete la pierna y le gana la pelota. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Rodri. Un pase bastante impreciso. Ferran Torres. Sí, jugó a lo seguro. Rodri. La defensa tiene que replegarse. Salió del terreno de juego. Substitution on the field, number 11, Ferran Torres. Ahí está para interceptar ese saque. ¡Atención, la tiene Álvarez! Pica la pelota. Number 18, number 22, substitutions taking place. Buena carrera por la izquierda, ¿sacarán provecho? Será de manos.
peligro ese pase, por favor. Toca y toca el equipo, qué bárbaro. Haaland. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Es una muy buena oportunidad para contraatacar. El balón va hacia el otro lado. Es de manos. La pelota traspasó la línea. Koundé. Bellingham busca opciones. ¿Quién se desmarca? Tiene un espacio del... ¡Llegó el impacto! ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! Todavía le faltan dos goles al equipo para empatar. Este grandísimo rompimiento que termina en gol es un ejemplo de manual de cómo se debe jugar a la contra. Vuelve a comenzar el partido. La diferencia se redujo a dos goles. De Bruyne. Parece una jugada de peligro. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Bellingham. Un pase sin ton ni son, muy malo. Va hacia el extremo izquierdo. There will be 1 minute added time. No era fácil adivinar la jugada, pero hizo su trabajo. Deberán cerrar. Ahí está el pitoso final. No merecieron perder. Los jugadores lucharon hasta el final y lo dieron todo, pero no pudieron conseguir el resultado que querían. Lo que me sorprendió fue ver a un equipo tan débil en lo que suele ser una zona fuertemente protegida, el centro de la defensa. Se vio abierto y se vio inseguro. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Luis García, ha sido un honor, doctor. Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian.